Comenzamos en Estados Unidos. 50 millones de personas están bajo alerta de clima invernal. Lluvias y granizo azotarán una vez más al noreste del país, mientras el centro será escenario de tornados. El Servicio Meteorológico Nacional sigue con atención las tormentas que están acompañadas de vientos fuertes y precipitaciones. Desde la costa oeste hasta los grandes lagos hay advertencias de fuertes nevadas y presencia de niebla en carreteras y autopistas. Seguimos cubriendo esta información porque más de 216 mil hogares y negocios en Estados Unidos están sin electricidad, según el portal poweroutage.us. Más de dos tercios de los apagones se producen en Michigan por una tormenta de hielo. En Memphis, Texas, hubo una ráfaga de 184 kilómetros por hora, equivalente al viento sostenido en un huracán de categoría 3. El sistema de tormentas de invierno hizo que algunos distritos escolares tuvieran que cerrar en New Jersey y Connecticut. Mientras tanto, en Nueva York se dio la primera acumulación de nieve de la presente temporada de invierno. En promedio, la Gran Manzana registró 7 centímetros. Alejandro Rincón tiene el informe. Buenas tardes. Alejandro, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, Nicolai, Carla. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta hora. Finalmente, el invierno ha hecho su aparición en la ciudad de Nueva York. Las condiciones que tienen ustedes alrededor de mí eran esperadas desde el inicio de la temporada. Y justo una de las grandes ausentes en este invierno de 2023, la nieve. Pero finalmente se ha dado la primera acumulación de la temporada invernal 2022-2023. Lo que asegura el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos es que en promedio, en los 5 condados que integran la ciudad de Nueva York, se han acumulado en promedio 7 centímetros de nieve, aun cuando en el transcurso de la madrugada en el Bronx, es decir, en el norte del punto donde nos encontramos ahora en la isla de Manhattan, llegaron a acumularse momentáneamente 14 centímetros de nieve. Todo ello, de acuerdo con los meteorólogos, sin embargo, pues está ajustado a los pronósticos que indicaban que el rango de acumulación oscilaría entre los 7 a los 18 centímetros. De momento, aun cuando esta gran tormenta de invierno, decimos que es grande porque afecta literalmente a todo el territorio continental de los Estados Unidos, desde el oeste al este, y justamente es en este punto del noreste del país en donde, pues en las últimas horas ha habido condiciones difíciles de manejar en algunos sectores de suburbios, sobre todo en Nueva Jersey y en Connecticut, lo que ha hecho también que consecuentemente pues haya otras regiones del país, en Boston, en Massachusetts, donde pues hayan permanecido alertas activas en el transcurso de las últimas horas, y lo mismo sucedido pues obviamente en el estado de Nueva York, en donde se han activado estos mecanismos adicionalmente con el objetivo primordial de que pues haya unas condiciones de seguridad o que pueda darse, sobre todo pues no haya tantas interrupciones en las actividades cotidianas, aun cuando pues ya a esta altura de la jornada hay alguna precipitación muy limitada de agua congelada, una textura similar a la del hielo raspado. Pues en el conjunto de la Gran Manzana realmente no se han presentado mayores incidentes por cuenta de esta primera acumulación de nieve de 2022-2023. Sin embargo, pues a nivel anecdótico, quienes han salido hoy a enfrentar la calle o a hacer sus andanzas a nivel cotidiano, pues han enfrentado obviamente algo de desorden en la calle, sobre todo pues porque la nieve, cuando empieza a derretirse, genera algo de mugre o de suciedad en las calles de la Gran Manzana. Pues cómo ha sentido la gente que ha vivido el frío, la nieve, esta temporada invernal, tenemos las reacciones a continuación. Un poco sí, porque hay que andar abrigándose bastante, poniéndose cosas impermeables y tal, entonces. Por lo menos aquí ahorita cargo dos chaquetas buenas para el frío, tomo por ahí a lo que pueda chocolate y bueno, prepararse, porque ahorita que viene más el frío, de repente me pondré otra más de chaquetas si sigue el frío. Que en mi país solamente es full color, aquí es súper frío, la verdad. Solo tengo esta chaqueta y solo un legging. Mi esposo me dice que tengo que ponerme dos, pero en realidad no siento el frío, así que ajá, me gusta, pues me siento bien. A esta altura de la jornada ofrecemos para ustedes en vivo una panorámica del reconocido Central Park en la isla de Manhattan, que en las horas después de una nevada suele ser un punto de encuentro, no solo propiamente para quienes pues desean experimentar un poco de la realidad de la precipitación de nieve, sino pues les permite a ustedes tener pues una mejor dimensión de la cantidad de nieve que se acumuló. Al menos en esta oportunidad fue lo suficientemente notable pues como para dejar completamente una capa blanca alrededor
alrededor de todo el césped o de la grama de este reconocido parque. Lo que indican los servicios meteorológicos, al menos para el caso específico de la ciudad de Nueva York, es que aun cuando esta primera acumulación de nieve no fue lo suficientemente grande como para generar problemas, por ahora no está completamente la descartada que en el transcurso de las próximas semanas o días tengamos probablemente otras precipitaciones que puedan generar problemas adicionales en la medida en que el sistema o el frente frío que ha descendido desde el Ártico está presentando unos cambios, una evaluación en este momento y pudiera generar unas condiciones de riesgo adicional para otra precipitación de nieve adicional. Pero de momento no hay incidentes por reportar y solo nos queda pues esta primera gran panorámica de 2022-2023 con esta sequía de nieve que finalmente ha llegado a su fin en la Gran Manzana. Reportamos para ustedes en vivo desde Nueva York. Buenas tardes.